muchachos, hoy es un partido distinto. Vamos a poner lo que haya que poner. Tenemos el mejor equipo, así que vamos a salir a ganar. ¿Hay equipo o no hay equipo? ¡Hay equipo! Los hinchas reciben al equipo local con una ovación impresionante. Escuchemos por favor a la hinchada. ¡Hay equipo! 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 Libre de esperar el colectivo, yo soy libre de esperar. Libre de aplazar la alarma y poder dormir esos minutos más. Como el taxi que ahora queda libre y me hace ahorrar y dejar de gastar, sentir lo que es al fin la libertad. Jumac, mucho más que una moto. Familia, el placer de saludarlos. Estamos en Abogados en Acción y hoy... con una gran visita que está acá con nosotros, Belén Pereira Colombano. ¿Cómo le va? Hola, todo muy bien. La verdad que me llama la atención, Pereira Colombano. Todo el mundo me dice o Pereira o Colombano solo. Así que está bueno los dos apellidos que son los que tengo. Yo le tengo cariño tanto a Pereira, su papá Roberto, como a su mamá Noemí Colombano. Claro, en plan no, en plan soy Belén Colombano. Cada uno dice lo que quiere. Yo digo, bueno, no importa, como quieran. No hay problema con el apellido. Todo bien. Su voz enamora a la gente del otro lado, yo le aviso. Su voz gusta. Se la escucha en todos lados. Se la escucha, se la ve en LB7, en CCC, en las publicidades de prevención. Claro, estamos ahí en la prevención de la gripe. Vacunate. ¿Usted ya se vacunó o no? Sí, la primera. Me decías que no, ya. No, la primera, es más, me metieron así directo a vacunarse. Antes de, hice la publicidad primero y después me tuve que vacunar, lógicamente, como corresponde. Después en LB7, sí, con Charlie Moreno, de 4:30 a 7:30 de la tarde, de lunes a viernes, que la verdad que es un programa que yo particularmente amo hacer. Y que ahí sí puedo decir que nos escucha mucha gente, porque es una locura lo que genera LB7. Y la audiencia que tenemos, que está pendiente, que sabe todo, que nos escucha, que nos llama, que la verdad que es la pasión de hacer radio. Y después, bueno, la tele con Plan Magazine también. ¿Qué programa, no? ¿Qué programa? La dupla que usted hace con Gonzalo Urueña es increíble. Sí, con Gonzalo estamos juntos hace 4 años. 4 años que estamos juntos. Y sí, creo que ya nos entendemos, por ahí pasa el tema. Vos sabés que cuando yo entré a trabajar a Plan se había ido Lorena Pérez. Lorena Pérez le surge otro trabajo y ella me llama y me dice, Belu, no quiero que quede otra persona, quiero que quedes vos. De ahí Gonzalo me manda un mensaje por Twitter diciéndome, Belén, tengo un plan para vos. Y yo entendí de qué se trataba y empezamos a grabar. Las primeras grabaciones, por Dios, eran muy difíciles porque yo era como más seria, más tranquila, más informativo, más otra cosa. Y de repente con Plan me desestructuré completamente. Completamente, porque los primeros programas de Plan de verdad los padecíamos. No la pasábamos bien. Porque él era pura locura, venía acostumbrado a la locura de Lorena Pérez y llego yo toda así formal, qué sé yo. Y bueno, evidentemente él se adaptó a mí en muchas cosas, pero creo que me adapté más yo a él. Y a partir de ahí empezó este plan que es tremendo. Plan es algo increíble, que mucha gente le gustaría estar en Plan, porque la verdad que es un programa que genera... Una que es un programa que se autoabastece, porque todo lo que sale se hace adentro del programa. Nosotros no salimos por lo general a grabar cosas afuera, todo se graba ahí. Es como un programa en vivo, pero bueno, grabado, donde no hay cortes. Y por otro lado, digamos, un programa que se nutre de lo que hace el Club Central Córdoba. Entonces tenemos todos los espectáculos... Club Central Córdoba se encarga de traer a muchos artistas a la provincia. Entonces, y artistas como Luis Miguel, Ricky Martin, Maluma, Ricardo Montaner,
Bueno, Arjona, que también estuvo, Marco Antonio Solís, y así la lista de artistas que vienen. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de ser el único medio que estamos habilitado para estar atrás del escenario, adelante, hacer notas. Si bien se le da lugar a otros medios, pero plan es Central Córdoba. Entonces tenemos como un pase más abierto para muchas cosas. El Atahualpa, que se viene también después. Plan es eso, plan es puro show, más cocineros, más invitados, más amigos que se suman. Por ahí tenemos nuestros momentos, ¿no? No es que todo, tenemos nuestros momentos. También somos dos personas con mucho carácter, con mucho carácter. Sobre todo usted, que es brava, ¿o no? Yo sí, yo soy, pero todo el mundo lo sabe. Aparte, yo no soy una persona que te digo, no, la verdad es que yo soy súper tranquila. Y para trabajar soy el doble de brava. Soy bien, esto se hace, vamos así, sí. Y Gonzalo también es una persona de mucho carácter. Pero creo que hemos tenido en lo que va de estos 4 años, sí, 4 o 5 discusiones así fuertes, pero nuestras discusiones son para que valga, ¿no? No son discusiones de nada, sino que son discusiones, pero somos muy amigos. Más allá de trabajar como compañeros de conducción, somos amigos en lo personal y eso está bueno, nos acompañamos. En los momentos más difíciles siempre sabemos que el otro está. Estemos peleados, no estemos peleados, estemos bien o como estemos, siempre uno está para el otro y eso creo que fortalece mucho más que el programa salga como es. Está bueno. Algo que yo quería preguntarte, porque debe ser difícil, difícil y lindo, pero difícil ser la hija de Noemí Colombano, que es una periodista, o la imagen de lo que es la locución, la radio, no tan solo en Tucumán, y Roberto Pereira, que acompaña en ese proceso y la dirección que tiene en general. A ver, debe ser difícil porque tenés dos papás que realmente son imponentes. Yo tengo dos papás imponentes y un tío que es Mario Pereira, que es Cadena 3. Así que es como que todo es... Sí, es difícil. Es complicado, aprendes. Porque viste que a veces creen que porque vos venís de un papá abogado, de una abuela, es más fácil. Y en el caso tuyo venís de una familia de artistas, entonces es complicado. No es más fácil, ¿por qué? Porque mucha gente te juzga, mucho. Creo que por eso uno también forja el carácter, ¿no? Yo creo que el carácter también viene de situaciones que te... de las cosas que te pasan, de cómo uno se para ante los demás por ciertos ataques o por ciertas cosas. La verdad que mi vieja es una mina que en San Juan su carrera fue un éxito desde que empezó. Vinimos a Tucumán y fue también así una locura. Ante eso viajábamos a Buenos Aires también, donde también trabajábamos en Buenos Aires en Radio Belgrano frente al Café Tortoni. Viajábamos todos los fines de semana. Por otra parte, mi viejo también con LT8 en Rosario, representante de artistas, muy amigo y representante del Negro Álvarez, entre otros artistas también. Mi tío en Córdoba, dueño de Cadena 3, locutor más conocido a nivel nacional. Entonces es como que todo es una presión. Y yo creo que a veces la gente por ahí juzga eso, ¿me entendés? De dónde venís, de qué familia sos, dónde naciste. Y en realidad hay un tema. Cuando vos venís de una familia que es exitosa y que le va bien, la responsabilidad y el peso es el doble. Si vos vas a la facultad, estudias el doble, tratás de hacer todo el doble y tratás de sobresalir por vos mismo, porque justamente tenés eso, una carga constante de gente que está todo el tiempo juzgando y que a lo mejor no te conoce, pero que muchas veces, porque es la hija de... No, la hija de estudió, la hija de se capacitó y mi carrera la hago sola. Independientemente de que, digamos, tengo una gran referente que es mi mamá, y la persona con la que he trabajado desde que me recibí, yo trabajo desde los 17 años. Mientras estudiaba, trabajaba ella en la radio. Y la verdad que es algo que uno lo va adquiriendo y que vas aprendiendo y que te vas forjando carácter y que vas viendo qué te gusta, qué no. Y bueno, tener una familia es una bendición, digamos, no es un peso. Pero bueno, la gente por ahí como prejuzga o habla y por ahí no sabe las cosas que uno hace para perfeccionarse, estudiar. Yo estudié doblaje en Buenos Aires con Dani de Alzaga, que lo pueden buscar, que es un capo, es un tipo que hace las voces de Al Pacino, que hace las voces de los personajes a nivel mundial, o sea, lo que es Latinoamérica. Uno estudia y se capacita, pero bueno, sí, pero a mí igual me encanta la familia que tengo, sea por más orgullosa, una familia de toda gente talentosa, así que no puedo pedir más. Esto de hablar de una familia talentosa,
a vos se te nota mucho el hecho que cuando estás frente a un micrófono, en el contacto diario con la gente, estar delante de cámara o no, se te nota que haces lo que te gusta y vivís de lo que te gusta. Vos sabés que yo siempre digo eso, ¿no? Yo nunca trabajé otra cosa, nunca. De hecho, creo que es la primera vez que estoy ahora trabajando a la mañana en el Ministerio de Salud Pública con la Ministra de Salud. Estoy haciendo una tarea muy distinta, pero estoy enamorada, una tarea social, básicamente. Creo que es la primera vez y que encontré una faceta de algo que me parece que está buenísimo, porque muchas veces en la radio te llegan casos de gente que tiene necesidades y vos por ahí no sabes cómo solucionarlo. Acá tenés la posibilidad de solucionar muchas cosas y más en un tema tan, tan importante. Yo hago lo que amo, o sea, yo soy una persona que agradezco a Dios todos los días, porque de verdad, en todos estos años, desde los 17 a 34 años que tengo actualmente, nunca dejé de trabajar. Sobre todo, nunca dejé de hacer radio. Yo empecé a los 17 a hacer radio y hasta el día de hoy, jamás, más que un mes de vacaciones, nunca dejé de hacer radio. Y yo lo disfruto y a mí me encanta y yo agradezco todos los días y yo digo, no es ir a trabajar, es un placer. Vos llegás ahí, te pones los auriculares, prende el micrófono y no sé, es la vida. Es algo en lo que yo me crié y la verdad yo estoy enamorada de mi carrera. Estoy enamorada y a mí se me nota, es verdad. A usted se le nota y mucho. Sí, se me nota. Ahora le cuento algo. Nosotros nos vamos a ir a unos compromisos, algo cortito. Y en el próximo bloque quiero hablar de su vida personal, de lo íntimo. Así que prepárese. Quédese ahí, ya seguimos con Abogados en Acción. Bueno, muchachos, hoy es un partido distinto. Vamos a poner lo que haya que poner. Tenemos el mejor equipo, así que vamos a salir a ganar. ¿Hay equipo o no hay equipo? ¡Hay equipo! Los hinchas reciben al equipo local con una ovación impresionante. Escuchemos por favor a la hinchada. ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! Hay equipo. Libre de esperar el colectivo, yo soy libre de esperar. Libre de aplazar la alarma y poder dormir esos minutos más. Como el taxi que ahora queda libre y me hace ahorrar y dejar de gastar, sentir lo que es al fin la libertad. Jumac, mucho más que una moto. Seguimos en Abogados en Acción, segundo bloque. Y Belén Pereira Colombano, aquí con nosotros. Algo que yo le quería decir, y no quiero perder la oportunidad ahora que está acá. Usted se la escucha y enamora, pero a su vez es muy bonita. Muchas gracias. Muy bonita, y lo he escuchado de mucha gente. Me dice, che, Belén, escuchá. No, yo no paso el teléfono, no le aviso, su teléfono no lo paso. Bueno, vos fijate, ¿no? Fijate si conviene, no se pasa el teléfono. No se pasa, así que no me pidan el teléfono. No, no se pasa. Acá atrás de cámara, mucha gente. ¿Qué viene Belén Pereira Colombano hoy? Sí. No, tampoco tanto. Yo le cuento la intimidad de Abogados en Acción ahí atrás de cámara. Bueno, gracias. Escúcheme, ¿cómo está usted? Me refiero. Sola. Completamente sola, hace varios años. ¿Hace bastante? Y hace... No, porque me preguntaron acá atrás también, entonces... No, sola, hace 2 años y medio. Sí, separada. Estuve casada durante muchos años, tengo un hijo de seis años que es un divino, se llama Gaspar. Y desde... Un artista total como la madre, los abuelos. Un artista, pero eso hablábamos fuera de cámara.
Sí, un niño criado en medio de artistas, un niño criado en la radio, en el programa, en la tele, y sí, no puede salir otra cosa, es muy artista. Y bueno, y sola, con mi hijo, él y yo. Qué lindo. No, la verdad, la felicito por su hijo, porque, a ver, yo veo muchas fotos que usted publica, cuenta, y qué lindo esa relación de la mamá con el hijo, ¿no? No, mi hijo es todo. Yo nunca hablo de Gaspar así, porque yo hablo de Gaspar y lloro, siempre. Pero acá se tiene que emocionar a la gente. No, siempre, yo hablo de Gaspar y es... creo que no hay ninguna vez que yo hable de mi hijo y no llore. Mi hijo es como la persona de por sí. Yo todo lo vemos, todo es Facebook, Instagram, yo subo todo, no me importa, digamos, no tengo nada que ocultar. Cada uno elige su vida y cada uno hace de su vida lo que quiera. Yo no juzgo a los demás, tampoco me pongo en que me juzguen a mí. Y yo subo mucho, yo comparto mucho tiempo con mi hijo. Y él es un niño que tiene 6 años, pero que la verdad me enorgullece desde todo punto de vista, porque es bueno en el colegio, es un niño que es un dulce, que es muy sensible, que es puro amor. Aparte está como en una etapa muy de enamoramiento conmigo. Mamá, qué linda que sos. Mamá quiere que me consiga un novio. Es muy gracioso que un hijo te diga que te consigues un novio. Vive pendiente de todo. Él me escucha en la radio y se vuelve loco. Esa es mi mamá. Y siente, no sé, es un vínculo que es único. Nosotros compartimos mucho. Aparte es mi compañero de compra, mi compañero de viaje, mi compañero en todo. Entonces, y es la alegría de la casa. Es el único nieto. El único nieto. Usted tiene una hermana más. Una hermana. Una hermana un año más grande que yo, y Gaspar es como el hijo de todos en realidad, porque todo el mundo está pendiente de Gaspi, que yo digo pobre novia el día de mañana, de verdad que yo pido perdón públicamente. Va a tener varios filtros, entre la mamá, la tía, la abuela. Sí, sí, pero no pasa por el filtro, pasa por cómo se está criando el niño. Único nieto, único hijo, niño mimado, criado entre mujeres que están todo el tiempo producidas, arregladas, que qué sé yo. Yo digo, pobre novia la que venga, porque hay que bancarse. Mamá, alcanzame el repasador y lo tiene al lado, no está muy bueno. Usted se me hace que va a ser jodida entonces como suegra. Mira, yo he tenido suegras jodidas, así que pretendo no serlo. Está bueno eso y es importante que la gente escuche este consejo, que es bueno. Yo soy muy... me gusta mucho la soledad. O sea, la soledad en cuanto a que me encanta estar con gente, pero tengo momentos que me gusta estar sola. Entonces yo digo, el día de mañana mi hijo hará su vida y me encanta. Sí, no sé si voy a ser de la que voy a estar muy molestando. No, que se busque una novia, que sea feliz, y estar enamorado es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Cuando uno está solo, te das cuenta que el amor es fundamental y es muy importante. Y cuando a vos te han hecho bastante difícil la vida a algunas personas, vos decís, no, yo voy a tratar de ser una suegra que realmente... no sé si lo lograré. Pará, no es que te diga... está bien. Pero sí, en mis planes está que el día de mañana él sea feliz con lo que elija, que está bueno. ¿Y quién es uno para decidir quién es la correcta o quién no? Eso lo elige cada uno y el corazón, nada más. Un día suyo, ¿cómo empieza y llega al final? Empieza a las 6 de la mañana... suena el despertador, me levanto, me baño, tengo un pequeño a quien cambiar para llevar al colegio, así que inmediatamente lo cambio a él, dormido, así como estamos. Me busca un taxi a las 7:10, tengo todas, soy muy, muy cronológicamente determinada. 7:10 me busca, lo dejo a mi hijo en mi mamá, donde lo busca su papá para ir al colegio. Yo me voy al Ministerio de Salud Pública, que estoy hasta las 2 de la tarde. Salgo, hago un par de cosas en unas horas, 4:30 entro a la radio de vuelta, 7:30 salgo y después volver a casa. Y hay un día a la semana que grabar plan, así que sigo hasta las 11, 12 de la noche. Bueno, es complejo su día. Es complejo, es bien complejo. Y trato, sobre todo, uno dice, ¿y tu hijo en qué momento? Mi hijo va al colegio, vuelve y a las 5 de la tarde está en la radio conmigo. Y a partir de las 5, él en la radio conmigo, hacemos los deberes, hacemos todas las cosas y seguimos el día juntos. Y ahora me gustaría, como para cerrar la nota, ¿no? A la gente que nos está viendo del otro lado, que culminan por ahí muchos chicos el colegio y deciden qué carrera voy a estudiar, voy a trabajar, me voy a tomar un tiempo, porque hay algunos que piensan así. ¿Cuál sería ese mensaje que vos puedes dar en donde, evidentemente, no tan solo abogacía, medicina,
son las carreras que se pueden estudiar, sino que existe un abanico de estudios que se pueden hacer y una salida laboral muy grande, ¿no? ¿Cuál podría ser el mensaje tuyo para esos chicos y la gente que nos está viendo del otro lado? Mira, yo creo que lo del tiempo, para mí el tiempo vale oro. Yo soy muy, soy en todo, soy rompe, en el tiempo también. No hay que tomarse tiempo, yo creo que uno tiene que ver qué es lo que le dicta el corazón. Por ahí vos decís abogacía, contador, y por ahí no son carreras que les gustan. Abogados hay un montón, y perdón, pero gente que ama la profesión y gente que lo ha estudiado porque no le quedó otra y porque era como la forma o lo que decían que estaba bien. Por ahí cuando uno plantea, como allá tenemos, profesor de educación física, voy a ser músico, voy a ser cantante, voy a ser actor, locutora, periodista, todo el mundo se asusta, porque son carreras artísticas y uno dice, bueno, te vas a morir de hambre. No, uno tiene que hacer lo que sienta. Uno tiene que ver qué es lo que a uno le tira, qué es lo que a uno le despierta pasión. Porque hay un tema, en la vida hay que ser apasionado por lo que uno hace. Uno tiene que estar enamorado de lo que uno hace. Cuando uno las cosas las hace con pasión y con amor, el éxito está asegurado. Porque cuando uno da todo lo que tiene de uno para hacer lo que amás, no hay forma. Entonces yo digo, plantearse simplemente qué es lo que a uno le gusta, sin pensar si a papá, si a mamá, si al tío, si al primo o a la amiga le gusta. Si querés ser bailarín, sé bailarín. Querés pintar un cuadro en la calle y ponete en la... Yo a mi hijo siempre le digo, vos tenés que ser lo mejor en lo que hagas, así sea barriendo la vereda de tu casa. Porque en realidad, y no pasa por... pasa por una cuestión de dar lo mejor de uno, ¿me entendés? De ponerse la camiseta de lo que uno es y decir, yo soy locutora, yo quiero ser la mejor en lo mío. Pero no mirando a los demás, sino mirándome a mí misma. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que sí me interesa? Entonces, eso, simplemente, y seguramente en el camino vas descubriendo otras cosas que te van interesando y se van abriendo camino. Pero a la hora de estudiar, uno tiene que elegir lo que realmente le apasiona a uno, no importa lo que le gusten a los demás o lo que los demás digan. Y la carrera, en este caso, hay un montón de periodistas y locutores. No hay que bajar los brazos, hay que tratar de buscar espacios, de hacer cosas y de ser feliz, que es lo más importante, sin importar qué digan los demás. Primero uno y después nos fijamos qué piensan los otros, digamos, porque por ahí la gente es bastante dura en muchas cosas y uno no puede ser feliz. Si no es feliz uno, no puedes hacer feliz a nadie. Qué lindas palabras. Yo la verdad que te quiero agradecer que te hayas tomado tu tiempo para venir, compartir con nosotros acá en Abogados en Acción y con toda la gente que está atrás de cámara, ¿no? Así que muchísimas gracias. La verdad que un honor para mí haberte tenido acá en el programa. Igualmente, muchísimas gracias. Ahí encontramos amigos también acá. Así que bueno, gracias por la invitación. Así que bueno. Espero que venga pronto. Sí, cuando quiera. Yo no tengo drama. Yo, sin problema. Una cámara, un micrófono, no tengo problema. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Un placer. Usted ahí quédese, porque nosotros nos vamos a ir en el día de hoy, pero le voy a dejar que Belén cierre Abogados en Acción en esta oportunidad. Yo los veo la próxima semana, un cariño grande para todos ustedes. Y Belén, cierra el programa con esa voz privilegiada y esa figura tan bonita que tiene usted. Muchas gracias. Bueno, a toda la gente que nos ve en Canal 5 de ATS, nos encontramos la próxima semana con mucho más de Abogados en Acción. Muchachos, hoy es un partido distinto. Vamos a poner lo que haya que poner. Tenemos el mejor equipo, así que vamos a salir a ganar. ¿Hay equipo o no hay equipo? ¡Hay equipo! Los hinchas reciben al equipo local con una ovación impresionante. Escuchemos por favor a la hinchada. ¡Hay equipo! 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 Libre de esperar el colectivo, yo soy libre de esperar. Libre de aplazar la alarma y poder dormir esos minutos más. Como el taxi que ahora queda libre.
puede gastar, sentir lo que es al fin la libertad. Jumac, mucho más que una moto.